Partamos, Cristóbal, y no, pero partamos cuando finalice efectivamente el conteo. ¿Ya? Ni problema. Sí, ya han llegado 50 personas. Quiero aprovechar darles la bienvenida a los que han llegado y muchas gracias por estar acá. El profesor Rodolfo es parte de la exposición, profe. El profesor Rodolfo es nuestro alumno aventajado. Es para pedirle que una vez empiece la exposición, que apague su cámara, por favor. Bueno, gracias. El profesor Rodolfo, al final de los talleres vamos a hacer una prueba. Excelente. ¿Aló? Sí. Estamos ya en el recuento final. Así que mientras tanto,
decirles a todos, a todos y todas las presentes que tengan sus teléfonos a mano, porque la idea es que podamos ir siguiendo la presentación desde nuestro teléfono, para ir siguiendo las indicaciones. Ok. Perfecto, partimos entonces. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas. Tenemos hoy día nuestro tercer conferencia, taller. En este caso, hoy día vamos a ver, tal cual como lo indica la presentación, TikTok. Una presentación súper entretenida, con harto video, además de poder ocuparla como un video promocional, ¿cierto? Orientado a nuestras empresas. En TikTok también hay bastante información bien simpática para divertirse. Así es que, sin más, les dejo con ustedes a Cristóbal y Camila. Chicos, partamos. Muy buenas tardes a todos y a todas presentes. Mi nombre es Cristóbal y me está acompañando mi compañera Camila Valero. Y tal como lo dijo mi profesora Leslie, es momento de dar inicio a este taller para aprender a emprender con TikTok. Vamos a ir primero por lo más básico. Vamos a ir primero por lo más básico. Vamos a hablarles cómo va a ser la modalidad de esta exposición y cuál va a ser la tabla de contenidos. Voy a correr esto para acá, que está molestando un poquito, y de ahí lo vuelvo a poner. Les vamos a ir explicando las temáticas una a una en formato de unidades y vamos a tener espacio para que hagan sus consultas. No va a ser únicamente al final, así que no se preocupen. Cada consulta que les vaya surgiendo en el camino va a ser contestada. Y básicamente vamos a hablar de generalidades de TikTok, la creación de una cuenta, las funciones, los usos y al final un poquito de preguntas frecuentes de la misma aplicación. Así que vamos a empezar más que nada por las generalidades, pero quiero antes preguntarles si es que hay alguna pregunta que quieran que se las conteste en este momento, antes de empezar. ¿Alguna duda sobre la modalidad, sobre la exposición, etcétera? Pareciera que no. Voy a revisar el chat. No, al parecer estaríamos ok entonces para dar inicio a la exposición. Y perdonen que sometamos un poquito la pantalla. Bueno, vamos con las generalidades entonces. Lo principal, lo primordial de la temática hoy día, que es TikTok. Y empecemos con una pregunta muy simple. ¿Qué es TikTok? TikTok es una red social de origen chino y consiste en crear videos cortos para ser compartidos dentro de la misma red social, pero también hoy en día se pueden compartir hacia otras redes sociales. Te permite hacer videos que van desde los 3 a los 15 segundos, o hasta los 60 segundos, o hasta hoy en día incluso los 3 minutos, por lo que muchos lo consideran como un sustituto de Vine. Vine es una red social que desapareció, que consistía también en videos cortos. Esta red social salió a la luz a mediados del año 2016, pero sin embargo, el 2018 fue cuando más se dio a conocer, donde tuvo un aumento explosivo en su popularidad y empezó a estar disponible en más de 150 países, en 75 idiomas, y actualmente cuenta con más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, según cifras oficiales. A mediados de 2020, como les mencionaba, era la cuarta aplicación con más usuarios activos de todo el mundo, detrás de aplicaciones como WhatsApp, Facebook o incluso el mismo YouTube. Y hoy en día es una de las redes sociales que más ha ganado seguidores, ya que solamente el primer trimestre del año 2020, que puede ser coincidencia con la pandemia, más de 315 millones de personas descargaron la aplicación y empezaron a utilizarla. No fueron solamente números vacíos, fue uso. Cuando uno entra a TikTok puede ver una serie de actividades, y eso es lo que importa, porque queremos ver ahora en qué se diferencia con, por ejemplo, Instagram, Facebook, Snapchat, etc. La competencia más directa que tiene hoy en día TikTok es Instagram a través de su opción de Reels, que no es una aplicación como tal, es un apartado dentro de Instagram que es un símil al funcionar en videos verticales de duración más corta, así como lo podría ser Instagram TV, que también es de Instagram, que es una especie de YouTube, solo que en formato vertical. TikTok, al ser una red social, se tiene que descargar, pero eso se lo vamos a explicar más adelante. Bueno, y como todo tiene un lado positivo y uno negativo, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de la aplicación de TikTok. Vamos con las ventajas. Por favor.
Genial. Entonces, primera ventaja, vamos por parte, el uso masivo. Como decía mi compañero Cristóbal, esta aplicación ha sido de las más descargadas. Entonces, si la descargamos, empezamos a utilizarla, tenemos asegurado un uso masivo y una posible llegada a un público extremadamente grande. Segundo, es una aplicación gratuita, así que cualquier persona que tenga acceso a un teléfono e internet está habilitado para usar esta aplicación. Después, como tercero, tenemos la diversidad de contenido. Aquí es para gustos y colores, hay de todo. A uno le puede gustar el fútbol, encontrará contenido de fútbol. Le pueden gustar los animales, aparecerá contenido de animales. Es muy diverso el mundo. Continuemos, por favor. Ya. La siguiente gran ventaja de TikTok es la omnicanalidad. ¿Y qué es la omnicanalidad? Es la comunicación que existe con los clientes a través de diversos canales. Ejemplo, tenemos una pyme que usa Instagram y tiene su tienda física. ¿Ya? Entonces, queremos ampliar los canales de comunicación con los clientes para fidelizarlos. Entonces, ¿qué usamos? TikTok. Y acá yo les tengo un pequeño tutorial de cómo pueden unir TikTok con Instagram. Entonces, ustedes cuando abren su perfil, les debe salir editar perfil. Luego de editar perfil, más abajo, si se fijan, sale Instagram. Añadir Instagram a tu perfil y YouTube. En este caso, si ustedes tienen un perfil de Instagram para su pyme, pueden unir esta pyme a su página de TikTok. Y luego, para quienes conozcan este perfil de TikTok, pueden revisar en el tercer pantallazo el icono de Instagram, el cual los llevará directamente al perfil de Instagram. Ahora vamos con las desventajas. Ya. Primera desventaja. Creo que va un poco lento, mil disculpas. Formato limitado. ¿A qué nos referimos con esto? El formato limitado es que en su teléfono los únicos videos que van a poder publicar serán en formato vertical. Puede ser un poco limitado porque quizás quieran hacer videos de mayor calidad en formato horizontal, pero no se puede por ahora. Así que solo es en vertical. Las promociones de pago caro. Esto es porque las promociones de pago en TikTok, a comparación de otras redes sociales, es mucho más caro, llegando a superar los miles de dólares. Así que hay que tener un poder económico muy grande para acceder a estos ads o anuncios, como los conocemos. Ya. Tercera desventaja, la audiencia joven. Está sabido y según datos generales que la mayor parte de usuarios de TikTok son personas muy jóvenes, de entre los 16 a 20 y tantos años, quizás hasta los 30. Entonces, puede que haya alguna pyme que esté inclinada hacia un público un poco mayor, que no va a tener un gran alcance, ya que muchos son jóvenes los que ven esta aplicación. Perdóname, traspapelé con la presentación. Ahí sí estamos. Listo. Gabriel tiene la mano. Sí. Quiero hacer una consulta que a mí me parece que una desventaja de TikTok la territorialidad de los seguidores, porque encuentro que como el espectro es tan amplio que los seguidores que llegan no necesariamente son compradores finales porque están en otro lado del mundo, ¿me entendés? No sé si puede ser considerada una desventaja. Claro, que no todos los que vayan a ver los TikTok pueden ser compradores. Algunos van a verlos y pasen de largo, claro. Ya, ahora vamos con otra desventaja más, que es cuando queremos llevar un video de TikTok a Instagram. ¿Qué pasa con esto? Recién lo comentaba mi compañero Cristóbal, que TikTok con Instagram tiene una leve rivalidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Instagram, al ver contenido que viene de TikTok hacia los reels de Instagram, encuentra que esto no corresponde, es publicidad gratuita, o sea, no la quiere.
Y esto se penaliza, lamentablemente. ¿Penalizando cómo? Puede que oculten sus publicaciones, puede que menos gente vea sus historias, puede que hasta le cierren la cuenta porque ha pasado. Y aquí les tengo un consejo para esto. Entonces, si ustedes quieren descargar un video suyo que crearon o sacar de alguna otra página que les gustó y lo quieren publicar en su cuenta, van a ingresar a esta página que tengo aquí, que se llama Musical.ly Down, ¿ya? Entonces, van a copiar el enlace del video que quieran, lo ponen ahí abajo, donde dice Enter TikTok Video, y descargar. Y automáticamente le quitará la marca de agua de TikTok, que es la que toma Instagram como razón para penalizar. ¿Ya? Ahora les voy a hablar sobre la promoción orgánica y su potencial. ¿Qué es la promoción orgánica? Son las promociones por las que ustedes no tienen que pagar ni un solo peso. Ah, creo que hicieron una pregunta. Las leo al tiro. Si es segura, la utilizamos nosotros. Más adelante tenemos un ejemplo. Y no se borra el origen del video, se borra solamente la marca de agua. Quedaría como que es un video sin la marca, porque al hacer un video en TikTok sale el logo de TikTok a los laditos. Entonces solo borra eso. Ya, continúo. Entonces, pues la promoción orgánica ustedes no tienen que pagar ningún costo explícito agregado. Entonces, para pymes que están recién entrando en este mundo de las redes sociales y empezando a usar TikTok, esto sería de gran ayuda para ellos. ¿Cómo sería esto? Comprender el algoritmo de TikTok. ¿Y qué es el algoritmo de TikTok? Es lo que permite que las personas se conecten entre sí y que esto vaya funcionando bien. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Ganarle a este algoritmo, como le dicen coloquialmente. ¿Qué sería esto? Los videos. Camila, disculpa, Camila, voy a hacer un pequeño alto porque quiero saludar a Francisco Arias, que se encuentra. Él es el doctor Francisco, que nos visita desde la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Él es uno de los artífices de que podamos estar hoy día con tantas personas, ¿no es verdad?, en línea. Así es que un saludo desde acá, desde Chile, Francisco. Gracias por todo, estamos en contacto. No sé si estás por allí, Ávil, pero queríamos mandarte este gran saludo. Leslie, hola, ¿cómo estás? Sí, voy en este momento en ruta, entonces ando manejando, pero quería darles un saludo muy especial. Aquí estoy muy pendiente de las chicas, de lo que están hablando, y pues me parece muy interesante esta capacitación. Y bueno, estaré por acá pendiente, Leslie, en un momentico más tarde para poderlo saludar de una manera más extensa. Un abrazo para todos. Un abrazo, Francisco. Nos vemos más rato. Gracias. Ahora, continúo. Sí, continúa, Cam. Muchas gracias. Entonces, el algoritmo de TikTok permite que estas interacciones sean, ¿cómo decirlo?, family friendly, y que todo sea color de rosa, podríamos llamarle, en lo que es TikTok. Les voy a dar un ejemplo. Una persona va deslizando su dedo, viendo videos en TikTok, y hay videos que llegan, dicen, dura mucho, lo paso, no me entretuvo. Entonces, ¿qué pasa con el algoritmo de TikTok? Este dice, no es entretenido, no mantuvo el foco de atención, lo descartamos, no se promociona en inicio porque a la gente no le llamó la atención. Entonces, si la gente va deslizando, se queda, ve un video que es corto, lo repite, incluso eso que habla del video, que es bueno, se llevó una idea concreta, pequeña, llamó la atención, sirve y se promociona aún más. Por lo que para las que son pymes y que están recién comenzando, es muy importante empezar a aprender y comprender este algoritmo y adaptarse a él. La siguiente. Hasta acá, a estas alturas, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que quieran que sea contestada?
estoy revisando el chat ahora y también estaré atento a ver si es que hay alguna manita arriba en la lista de participantes. Rosa Segura preguntó por una página en el chat. Sí, Rosa Segura había preguntado por la página que era para eliminar las marcas de agua de los videos de TikTok. Y como Camila contestó, lo único que hace la página es eliminar esta pequeña marca de agua que suele aparecer a la derecha o a la izquierda de tu pantalla para que el algoritmo de Instagram no te detecte que es un video de TikTok. Y también, Camila Hinojosa, levanta la mano, te escucho. Hola, buenas tardes. Me llamo Camila Hinojosa. Mi emprendimiento es Mafa Artesanal. Ya, yo tengo la aplicación de como de hace un año más o menos. Y el punto es que yo subo videos de TikTok a Instagram y a Facebook. El punto es que como decía Camila, que se borra, sobre todo a Facebook, que se borra por derecho de autor de las canciones, todo. Entonces, ese problema. Entonces, eso me gustaría saber como el paso a paso del link de la música down. ¿Down? ¿Qué se llama? Musical down. ¿Cómo es el paso a paso para que no te pase eso? Porque en Instagram yo siempre voy subiendo constantemente mi trabajo. Generalmente ocupo más TikTok que Instagram. Entonces, lo que pasa es que se reduce el tamaño del espacio del video y en Facebook lo que pasa a veces es que no reproduce la canción. Entonces quería saber como el paso a paso para que no pase esos inconvenientes que pasa en la aplicación a raíz de TikTok. Voy a contestar yo tu pregunta. ¿Ya? El proceso de eliminar la marca de agua es súper sencillo. Tú sabes que tú puedes compartir el video desde TikTok a través del link. En el botón de compartir te dice copy link, ¿cierto? Tú copias ese link y te metes a la página que está acá, que es musicaldown.com/n/, y acá abajito, en este cuadro de texto, tú vas a pegar el link del TikTok y le vas a dar a descargar. Se va a convertir el video, se demora de 1 a 3 minutos, 5 minutos, también depende del tráfico de la página, y después se descarga. Y ese video es el que tienes que subir a las otras redes sociales. Respecto a la música, el tema de los derechos de autor es algo que es complicado de trabajar porque eso lo detecta un bot en cualquier página web, ya sea en YouTube o incluso en Facebook, como tú mencionas, y la solución que te puedo dar es utilizar música royalty free, música con derechos de autores libres o de plano sin derechos de autor. Hay un montón de listas en internet, tú puedes buscar en Google o en YouTube listas de música sin derechos de autor, que son igual de entretenidas, igual de útiles que las que uno puede poner para poder evitar ese problema. Pero netamente, por ejemplo, si yo pongo una canción de Shakira y me lo detecta el robot, no puedo hacer nada porque Shakira es dueña de su música y ella tiene derechos de autor que yo no he pagado para poder hacerlo. Exacto. O se puede pagar por el derecho de autor, pero eso es mucho más caro y eso es más, no es muy conveniente. Aparte. Exacto. No, es que como en mi caso, yo vendo cosas, productos y artesanías de animación japonesa, anime. Entonces igual, por ejemplo, de TikTok a Facebook, me eliminaron el sonido. Entonces, sí, porque no todos pasan. La música de anime, sobre todo, hoy en día está súper, súper, súper complicado utilizarla para generar contenido. Con la masificación del anime se han puesto más agresivos a la hora de castigar el copyright con esas cosas. Pero la solución que te puedo dar para eso es utilizar música royalty free. Y te puedo asegurar que va a haber algo que suene más parecido a animación japonesa dentro de la gran lista de sonidos que hay de no pago. Ya, muchas gracias, tenía esa duda. De muy nada, amable. Gracias. ¿Hay otra pregunta más por acá? Sí, Gabriel Cerda les recuerda que TikTok te da la alternativa de descargar el video sin marca de agua por medio de descargarlo como imagen animada. Eso se los voy a explicar más adelante o más al final de la exposición. Sí, deja escribir. La página de la música, Rosa, es dentro de Google
En YouTube, ustedes en el buscador colocan música royal, voy a escribirlo, música royalty free de esta forma. Voy a escribirlo ahí para que lo puedan copiar después. Música royalty free. O desde Frentón, música sin copyright. Y eso los va a enviar a muchas listas de reproducción donde pueden descargar canciones. Otro autor que entrega mucha música sin derechos de autor es Kevin MacLeod, que es conocido por hacer la música de básicamente el 80% de YouTube, y él tiene una página web, la cual en este momento no recuerdo, pero se la voy a entregar al final, donde también pueden descargar su música, y lo único que tienen que hacer es, en la descripción del video, poner que la música es de Kevin MacLeod, en chiquitito, al final, como un agradecimiento. Si es que no hay más preguntas respecto a lo que vimos recién, voy a seguir avanzando con la exposición. ¿Estaríamos bien? Todo apunta que sí. Adelante, Cristóbal. Todo apunta que sí. Entonces, queremos hacer una cuenta de TikTok. ¿Les gustó? ¿Les tinca más o menos la idea? Les voy a explicar paso a paso cómo empezar desde cero, descargar la aplicación y crearse una cuenta de TikTok. Un segundito, aquí el chat. Cristóbal, tú no te preocupes del chat. Dale nomás porque yo voy a empezar a mandar precisamente los listados de música gratuita. Sí, que me está mandando el chat directo a mi profe. Ya. Ahora entonces, sí. vamos a ir paso a paso para obtener nuestra cuenta gratuita. ¿Ok? Hay que empezar por lo primordial. Lo más básico es tomar nuestro teléfono móvil y buscar la aplicación de tienda, ya sea Google Play Store para Android, App Store para iOS o cualquier otra aplicación de tienda que utilice. En el caso del ejemplo acá, tenemos un teléfono Android y nos vamos hacia Play Store de Google. Lo segundo es, en el buscador, si es que no aparece en la página principal, que es muy probable que aparezca, es buscar TikTok. Recuerden descargar esta aplicación, este logo. Siempre estará la posibilidad de que aparezca una aplicación clon, pero tienen que preocuparse que en el caso de Android esté verificado por PlayPotrec. En el caso de iOS es mucho más difícil que aparezca una aplicación pirata dentro de la Store. La vamos a instalar, o sea, la vamos a descargar, la vamos a instalar y la vamos a abrir. Pues eso no debería tardar más de 5 minutos. Entonces, TikTok nos va a dar la bienvenida y nos va a pedir que seleccionemos nuestros intereses. No hay un límite de intereses, yo los puedo seleccionar todos o solamente uno, pero es necesario para que TikTok empiece a aprender qué es lo que me gusta a mí y qué es lo que yo quiero ver. Esa es la gracia de TikTok. Con el tiempo, TikTok aprende cuál es el contenido que a ti te gusta, y es por eso que es tan bueno para hacer promoción, ya que la persona que llegue a su video es porque realmente le gusta ese tipo de contenido, o le gustan esas cosas. Por ejemplo, acá en el ejemplo, yo elegí comedia, animales, belleza y estilo, deporte, familia, manualidades, fitness y salud. Le doy a siguiente, y nuestra aplicación ya está creada, nos empieza a explicar cómo funciona, que para pasar de video hay que deslizar hacia arriba, nos muestra que cómo es la pantalla, el tema de los likes, los comentarios, compartir, el canal de la persona que compartió el video, y ya pueden navegar libremente por la aplicación. Es súper sencillo y no les debería tardar más de 5 minutos, como les dije. Ahora, vamos a ver el tema de las funciones de la aplicación. TikTok virtualmente tiene 3 funciones: ver videos, crear videos y un sistema de chat entre usuarios. La función de ver videos nos permite, tal como lo dice el nombre, visualizar cualquier video que haya sido subido a la plataforma y que se encuentre público. La función de crear videos, tal como lo dice el nombre también, nos permite generar esos videos y subirlos a la plataforma para que cualquier otra persona los pueda ver. Y el sistema de chat nos permite comunicarnos entre los usuarios de la red social y compartir videos dentro de la misma red social. Por ejemplo, le quiero mandar un TikTok a mi mejor amigo, le doy a compartir y se lo mando a través del chat de TikTok a su cuenta de TikTok y él lo va a poder ver. Entonces, herramientas. TikTok, como varias aplicaciones que se pueden utilizar para el marketing digital, presenta un banco de herramientas y configuraciones para poder grabar distintos tipos de videos, cortos o largos. La principal y la más destacable de la aplicación es la opción de añadir música, que es por lo cual TikTok se hizo famoso. Pero existen muchas más opciones, como por ejemplo la posibilidad de añadir temporizadores, restringir la velocidad de captura del lente y mucho, pero mucho más. Y es por lo mismo que les preparé un pequeño video para explicarles lo más básico a la hora de crear un video en TikTok desde cero, que es el siguiente.
Muy buenas a todos, aquí Cristóbal, de la Universidad de Valparaíso. A través de este sencillo video, quiero explicarles paso a paso cómo grabar nuestro primer video para TikTok, enseñándoles las distintas funciones básicas de la aplicación para que puedan aprovecharla al 100%. En primer lugar, debemos ingresar a la aplicación y tocar el botón negro con una cruz blanca en centro, que se encuentra generalmente en la parte inferior de la pantalla. Esto nos enviará directamente hacia la función para grabar nuestro TikTok. La idea es que ustedes mismos puedan grabarse o puedan utilizar material previamente grabado para promocionar su negocio, algún producto en particular o etc. La interfaz, como pueden ver, es sencilla y amigable, teniendo los distintos botones de funciones alrededor de la pantalla. Y a continuación procederé a explicarles de forma más detallada cómo funciona cada uno de estos botones. En primer lugar tenemos el botón de girar, el cual simplemente nos permite alternar entre la cámara trasera y la cámara frontal de nuestros dispositivos. En segundo lugar, tenemos el botón de velocidad, el cual, como su nombre lo indica, nos permite ajustar la velocidad de captura y grabación de nuestro dispositivo. La idea principal de esta función es poder alternar generalmente entre cámara normal, cámara rápida o cámara lenta, según sea necesario, permitiendo alcanzar efectos interesantes a la hora de grabar nuestro TikTok. En tercer lugar, tenemos la opción de filtros. La biblioteca de filtros de TikTok es extensa, y tal como lo dice su nombre, nos permite insertar distintos filtros de imagen y fotografía a nuestro video. Personalmente les recomiendo probar, jugar y explorar con los distintos filtros que la aplicación les entrega. En cuarto lugar tenemos la opción de embellecer, la cual es un filtro extra para la imagen que permite corregir imperfecciones en la imagen, suavizar bordes de rostros, etc. Es muy parecida a la función que muchos teléfonos Android traen por defecto en sus aplicaciones de cámara. En quinto lugar tenemos el temporizador, función fundamental si estamos grabando nuestros TikToks en solitario, ya que nos permite ajustar un temporizador para grabar nuestros videos. En sexto lugar tenemos la opción de flash, la cual, tal como su nombre lo indica, nos permite encender o apagar el flash de nuestros dispositivos. Esos serían los apartados de la derecha. Ahora, si nos dirigimos a la zona central e inferior de nuestra pantalla, nos encontraremos con las opciones de duración de nuestro video, que van desde los 15 segundos hasta los 60 segundos y los 3 minutos. Es primordial que elijan bien su función de tiempo, debido a que una vez la hayan elegido y empecemos a grabar, obviamente no podrán superar los 15 segundos. Si queremos hacer un video de 30 segundos, tenemos que elegir la opción de 60 segundos. Esto es simplemente el límite. No es el mínimo o el máximo que el video tiene que durar, es simplemente el límite. Si quieren que su video dure 45 segundos, está bien. Si quieren que dure 1 minuto y medio, está bien. Solamente deben preocuparse de elegir la función de tiempo correspondiente. A la izquierda tenemos el apartado de efectos, el cual entrega un sinfín de efectos de video interesantísimos para nuestros videos, que van desde inversiones de cámara y color hasta ruido en la imagen y cambios de esquema de colores. A la derecha tenemos el apartado de carga, que nos permite utilizar imágenes y videos que se encuentren en nuestro dispositivo. Finalmente, al centro y arriba, tenemos la función más importante y primordial de TikTok, la opción de escoger una canción o sonidos que acompañen nuestro video. El apartado es sencillo y nos permite escoger entre un sinfín de sonidos, canciones y recortes de canciones, gratuitas por cierto, para añadir a nuestro video TikTok. Dicha canción, una vez añadida, puede ser recortada en el apartado de recortes que ha aparecido a la derecha, entre los botones de temporizador y flash. Y a continuación, les mostraremos un video ejemplo sobre lo que pueden llegar a hacer con TikTok para promocionar su empresa y productos. Cabe destacar también que los sonidos que puedan utilizar en los TikToks no tienen que ser necesariamente los que estén en la biblioteca de la aplicación. Pueden probar con sonidos subidos directamente desde su celular o dispositivo móvil hacia la aplicación. Hasta ahora, hasta este momento, ¿tenemos preguntas? ¿Hay alguna duda que quieran que sea contestada? Yo, perdón. Los efectos tenemos que descargarlos, ¿verdad? También. Sí, los efectos, si bien hay efectos que vienen por defecto en la aplicación, hay otros que se tienen que descargar, lo cual puede hacer que la aplicación aumente su tamaño dentro de su dispositivo. Rosa levantó la mano, también creo. Cristóbal, hola, una consulta. Cuando uno sube un video a Instagram, ¿en qué apartado queda? ¿En videos? ¿En reel?
¿dónde se van los videos de TikTok? Si tú subes un video desde TikTok hacia Instagram, tengo entendido que debería quedar. No, tú a la hora de compartirlo, la aplicación hace crossplay y tú puedes decidir entre subirlo como publicación, como historia, como Instagram TV o como Reel, dependiendo de la duración del mismo. Eso lo decides tú. Perfecto. Muchas gracias. Esta era la pregunta. Y por último, Rodrigo Catalán también levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mira, lo que pasa es que tengo varias cuentas de Instagram. Para crear una cuenta nueva de TikTok, ¿tengo que crear una para cada una de Instagram? ¿O basta con una que me sirva? Son distintas las cuentas que tengo, dicen, muy distintas. Entonces, ¿tendría que crear una cuenta de TikTok para cada cuenta de Instagram? Esa es la pregunta, gracias. Para poder linkearla directamente, tengo entendido que sí. Y en ese caso, lo que te sería más fácil a ti sería descargar los videos y subirlos de forma uno por uno a las distintas cuentas de Instagram que quieras hacer. Puedes tener un TikTok en común, si es que solamente para crear videos, los descargas y los subes uno por uno. Ahora, si tienes, por ejemplo, 10 negocios, cada uno con su cuenta de Instagram individual, sí, vas a tener que crearte 10 cuentas de TikTok y linkear cada una con cada Instagram que quieras que se una. Ok, muchas gracias. Y también levantó la mano, primero estaba Camila Hinojosa, creo. Ay, se me fue la otra mano. Estaba Gabriel. Sí, pero bajó la mano. No lo encuentro. No, es que quería acotar que es lo mismo, es casi lo mismo que Instagram. Tú puedes como anclar, digamos, poner una segunda cuenta en la misma cuenta, digamos, de tu, como una subcuenta dentro de la cuenta principal. Se puede hacer. Exacto. Ese quería acotar. Exacto, pero seguiría siendo, entre muchas comillas, un segundo perfil. Exacto. Sí. Dentro de la cuenta principal. Pero para que, como decía el compañero anterior de sus otras tiendas, de sus otras cuentas. Entonces, puede hacer eso. Bueno, queridos y queridas auditores, es mi deber informarles que en este momento se acaba de enviar al chat, o se va a estar enviando, el formulario que da evidencia de que ustedes estuvieron presentes en este taller. La idea es que ustedes lo respondan para así poder hacer envío del diploma que deja constancia de la participación a este taller. Este diploma va a estar firmado por la Universidad de Valparaíso y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tengan presente, por favor, que tienen que ingresar su nombre y sus dos apellidos. Así que, en este momento, o en un ratito más, Catalina Gutiérrez va a estar enviando el formulario hacia el chat para que ustedes puedan contestarlo y puedan quedar con el registro listo de que fueron partes de esta exposición. Continuamos. Entonces, ahora vamos con TikTok como herramienta de marketing para las pymes. Bueno, TikTok en el fondo se creó con la intención de generar contenido, de que las personas, de que los usuarios generaran contenido con el motivo de entretener. Solamente era entretención, publicar lo que saliera y que fuera creativo, quisiera reír a las personas. Pero como es coincidencia, como se comentaba recién, entre 2020 y 2021, tiempos de pandemia, se ha convertido en un paraíso de marketing y publicidad. Por lo que los videos en esta plataforma se han cambiado de la intención que era de entretener, que ahora es con la intención de comprar, de vender. Entonces, muchos jóvenes que han logrado un alcance muy grande, que llegan a tener millones de seguidores, han comenzado a utilizar sus cuentas para promocionar cosas, trabajar con marcas, hacer colaboraciones. Entonces, ¿qué son estas colaboraciones? Un TikToker conocido que tenga, no sé, 10 millones de seguidores, porque los hay, y hay algunos que tienen más, colaboran con ciertas marcas. Entonces, ¿cuáles son como las reglas de trabajo? Subir un video mostrando el producto, utilizando el producto, cualquier cosa con tal de subir un video y nombrarlo. Entonces, ¿qué se asegura la marca? Que una cantidad muy grande de personas vean este video y alcancen y se tienten y entren en esa tentación de comprarlo, porque esta persona
que sigue lo tiene y lo usa. ¿Y por qué usan a estados como TikTokers? Porque ellos ya tienen una fidelización con los usuarios, los siguen en varias redes sociales, no solamente en TikTok, algunos los siguen desde Instagram, de Twitter, en Facebook, en todos lados. Entonces saben que es como confiable trabajar con ciertas personas. Siguiente, por favor. Y vamos con las ideas para su perfil comercial, para quienes no lo tengan o quienes quieran cambiarlo y mejorarlo. Tomarse fotos junto a sus productos. Sonreír orgullosos de lo que quieren mostrar y vender. Cosa de que las personas que vean sus productos tengan en cuenta que hay un rostro amigable detrás del producto, que no es un robot o una computadora la que está vendiendo. Después, originar un logo para su negocio online. Generalmente las personas olvidan las fotografías. Si son muy complicadas, tienen muchas cosas, lo olvidan. Por lo que lo ideal es hacer un logo con una imagen representativa, un dibujo, líneas, cualquier un nombre, cosa que eso se relacione al negocio, que sea algo fácil de recordar. Después, sacarle foto a su emprendimiento. Todo entra por la vista, así que lo importante es sacar hartas fotos. Y como en TikTok les da la opción de subir videos que son muchas fotos y hacerle un video, entonces ahí ponemos todas nuestras fotos. Y no es necesario tener una gran cámara, tener un estudio fotográfico, simplemente con estar, tener el producto en un lugar iluminado, que se vea completo la imagen, todo eso es suficiente. Ahora, respecto a las características para generar un buen contenido, lo recomendable es tener ideas concretas, ideas las cuales nos van a permitir generar un video que se mantenga en la línea central del objetivo que tenemos a la hora de publicar, de publicitar nuestra empresa. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos vender un producto? ¿Queremos darlo a conocer? ¿Queremos darnos a conocer a nosotros mismos como empresa? Es importante tener idea concreta de qué queremos hacer. En segundo lugar, es necesario que nuestro contenido se mantenga útil, relevante y llamativo. Un video útil es aquel que logra contestar cualquier pregunta que pueda surgirme a la hora de verlo. ¿Qué productos vende? ¿Quién los vende? ¿Cómo los vende? ¿Dónde los vende? Etcétera. Un video relevante es aquel que se mantiene, dentro de todo, a la vanguardia en las tendencias de TikTok, ya sea a través de música, filtros, estilos de cámara o las herramientas que estés ocupando dentro de la aplicación. Y el factor llamativo puede verse como algo muy difícil, pero realmente tienen que abordarlo de una forma más relajada. Es simplemente pensar en qué cosas nos resultan llamativas a nosotros, a la población en general o al humano. Colores, efectos de cámara, ambientación, iluminación. Todo lo anterior permite que su video sea completo y que cumpla con los objetivos, como les dije anteriormente, que ustedes tengan para ello. Por otra parte, tenemos que abordar el factor personalidad y originalidad. Si bien es cierto que la gran mayoría de los videos de TikTok siguen un trend o tendencia, siempre será más llamativo para el usuario el video que se escape de los parámetros establecidos hasta el momento en la red social. Si están todos haciendo videos con tal música, la gente lo va a tener interiorizado, pero cuando aparezca un video que se escape a la realidad, va a ser más chocante y va a ser más llamativo para este potencial usuario. Y por otra parte, el tema de la personalidad, siempre va a ser súper importante que la persona que está hablando en el video o que se va a mostrar en el video se vea como una persona carismática, que tenga su libreto, que se crea el cuento, que se crea el dios, por así decirlo, que no, esta es mi realidad, este es mi producto, yo hablo así, tienen que tener una cuota de personalidad a la hora de generar sus videos. Y finalmente hay que tener en claro quién va a ser nuestro público objetivo. Si tenemos, por ejemplo, un público objetivo que es una población de mujeres, dueñas de casa, mayores de 40 años, ya pensemos en ese grupo objetivo. La idea es que creemos un video para ese target. Si bien hay videos que pueden funcionar para cualquier tipo de usuario, hay que recordar que siempre va a ser mucho mejor enfocar nuestros esfuerzos en nuestro público objetivo. Y también no hay que olvidar, como lo ha mencionado Camila, y se los voy a mencionar yo de nuevo,
El gran promedio de edad de los usuarios de esta aplicación oscila entre los 17 y los 25, incluso 30 años de edad. Ahora, tipos de posts para cuando estamos sin idea. El primero, el más simple, el post informativo. Para ello, mira, para realizarlo tenemos que pensar en los temas que le interesen a nuestra audiencia y hablar sobre cosas relacionadas con las que hemos tratado recientemente. Hablar sobre impresiones y experiencias. Es muy importante generar cercanía con nuestros clientes y potenciales clientes. Y este tipo de posts nos pueden ayudar a también llevar de la mano la idea de vender u ofrecer parte de nuestros productos. Un ejemplo concreto, yo soy un emprendedor y vendo palta o aguacate para la gente que está en México, y yo quiero hacer un post informativo sobre dónde están mis paltos o mis árboles de aguacate, cómo los recolecto, cómo las selecciono. Estoy al mismo tiempo que le estoy dando información, un post informativo sobre cuál es el proceso, pero también les estoy mostrando los aguacates que yo vendo y cómo los vendo, el empaquetado, cómo es mi día a día, como un emprendedor, etc. Segundo lugar, el post del cómo se hace. Los posts del cómo se hace, tal como su nombre lo indica, van como una especie de guías que nos pueden orientar hacia utilizar ciertas herramientas o cualquier temática que esté relacionada con nosotros. Otro ejemplo más, yo comercializo implementos de sonido. Micrófonos, fuentes de poder, mesas de mezcla, interfaces, etc. Y basándome en un modelo de post del cómo se hace, yo le voy a enseñar a mis potenciales clientes el cómo conectar este micrófono, por ejemplo, a una interfaz, y después de esa interfaz a mi computadora. Y también puedo decir, bueno, este es el micrófono que yo vendo, está el micrófono, como pueden ver acá, puedo juntar el factor publicidad hacia un post del cómo se hace. Y ese es contenido que también puede no ayudarte a venderlo, si es que lo ven más personas, pero sí puede permitirte ganarle al algoritmo y llegarle a muchas más personas. En tercer lugar, las listas. A mucha gente le gustan las listas, a todos nos gustan las listas. Y la audiencia de TikTok no se aleja de eso. Hacer listas interesantes con la temática de tu emprendimiento te pueden ayudar a generar visitas y hacer que tu perfil se haga más popular. Un ejemplo concreto, soy una pyme que me dedico a la confección de joyas, y puedo hacer una especie de lista de ranking o tier list, como se dice actualmente, sobre cuáles son los materiales que más yo uso para trabajar, o los que más me gusta trabajar, o los que menos me gusta trabajar, como una forma de simplemente generar contenido y dar a conocer mi empresa. Y finalmente, y los que podrían ser más complejos, son los posts de entrevista. Son explicativos por sí solos. Buscamos a una persona experta en el tema, o que sea conocida en la comunidad en la que yo vendo, y lo entrevistamos. Esta entrevista queda grabada, y utilizamos esa entrevista grabada para configurar nuestro video. Por ejemplo, tengo una empresa de seguridad, vendo cámaras de seguridad, focos automáticos, micrófonos, cualquier cosa, e invito a algún ex policía retirado, o algún guardia de seguridad que sea conocido dentro de mi ambiente, y le empiezo a preguntar, por ejemplo, oye, ¿y tú crees que este tipo de cámaras de seguridad funciona? Sí, mira, sabes que sí, sabes que no, es mejor utilizar esto, y a través de esa entrevista genero contenido y genero publicidad para mi empresa. Así que es importante siempre innovar el contenido. Estas son ideas para cuando no tengan ideas, pero cualquier tipo de contenido en TikTok va a ser bien recibido siempre y cuando sigan los tips que les di al principio. Originalidad, idea concreta y personalidad es lo primordial. Ya, vamos con los tips y consejos. Primero, los sonidos virales. La idea es apegarse a todo lo que está de moda, por así decirlo. Y les tengo esta página que pueden ver en la pantalla que se llama Topboard. Ustedes entran a esa y les va a salir una lista de todas las canciones y sonidos que estén siendo virales y se estén ocupando en el momento. Así que es muy práctico para escogerlo a la hora de subir videos. Después tenemos el contenido exitoso, que es algo que quiero hablar un poquito, porque ustedes van a comenzar a subir videos y puede que estos no tengan muchas visitas, pero no hay que desanimarse, hay que ser constante. Puede que un video tenga 5 visitas, como puede que el video del día siguiente tenga 1000 visitas, 2000 visitas, y la cosa es ser constante. No borrar esos videos que no tienen visitas. ¿Por qué?
porque va a pasar lo que dice ahí abajito, que es el shadow ban. Borrar videos, borrar contenido, entra en esa lista, que es baneo fantasma, en la traducción normal. TikTok, al notar estas actitudes medias raras, borrando contenido, poniendo muchos hashtags en los videos para que aparezcan en el For You page, en la página de Para Ti, todas esas como actividades extrañas, TikTok hace el shadow ban. Y la idea es siempre ir en línea y aprender de todos los errores que se vayan cometiendo. Si un video no tiene suficientes visitas, lo dejo, hago algo mejor, hago algo diferente. Siguiente, por favor, Cristóbal. Ya, los cuatro pilares para triunfar en las redes sociales. Número uno, conversa. Debes responder preguntas e interactuar con tus seguidores. Cuando una persona sube un video, otra le comenta para dar un punto de vista, acotación, pregunta. Lo ideal siempre es responder, tener esa comunicación, crear ese lazo de creador de contenido y usuario de TikTok. Número dos, ayudar a tus seguidores. Como dice aquí, comparte contenido que ayuda a resolver problemas a tus seguidores. A veces subir, como estaban los posts que nombraba Cristóbal, hay videos que te pueden responder tus seguidores con otro video de respuesta. Entonces lo ideal es siempre como ir trabajando codo a codo con quienes nos van viendo, porque esa es la idea, generar estos lazos. Tres, generar confianza. Si lo consigues, verás cómo tu comunidad aumenta y genera más engagement. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona ve un video? Le gusta tanto, dice, no, este es súper buen creador, está pendiente de lo que quiere el público, lo empieza a compartir con sus amigos. Yo mando un link de un video de TikTok que me gustó y le digo a una amiga, ¿sabes qué? Esta persona sube muy buenos videos, es útil, me gusta el contenido que sube, me gusta mucho, velo porque puede que te guste también. Y cuatro, dedicarle tiempo. El trabajo de las redes sociales requiere tiempo de creación y gestión de comunidades. Esto quiere decir que llevar una red social no es tan fácil a veces. ¿Por qué? Porque si subimos un video una vez al mes, una vez a la semana, no podemos esperar que las personas generen ese lazo del que estábamos hablando. Lo ideal es ser constante subiendo videos, que las personas vean que son cuentas activas. Dedicarle un poquito de tiempo al día, porque en el fondo estamos esperando obtener resultados monetarios en algún momento. Y siguiente, por favor. Ya, como les comentaba recién, además podemos compartir los videos en otras redes sociales. Y claro, como es súper fácil descargarlo, y como lo decía anteriormente mi compañero Cristóbal, podemos subir todos los videos de TikTok que queramos a Instagram, Twitter, Facebook, cualquier lado, pero siempre preocupándonos de que no tengan la marca de agua. Y aquí hicimos un video siguiendo todos los consejos que vimos. Tomamos una pyme local y hicimos un TikTok de ella para que lo vea. Hola, bienvenidos al taller de Naitun. Les cuento, Naitun se dedica a hacer aros con técnica de alambrismo. Estas son las herramientas que ocupamos. Estas son para formar círculos con los alambres y estas triángulos, ya que los aritos se forman con estos alambres que les estoy mostrando ahora, tienen que tomar cierta forma a veces y esa se la damos con las otras herramientas. Hay de diferente gramaje, color, tenemos en baños de oro y de plata. Aquí, como pueden ver, les voy a mostrar los insumos que usamos, las bases de aros, todas bañadas en oro, hipoalergénicas y algunas de rodio. Bueno, aquí tenemos las perlitas, que son las que usamos para darle color y vida a los aros. Tenemos en todos los colores, brillantes, opacas, pequeñas, grandes. Aquí les voy a mostrar los tags, los empaques en cajita, en almohadilla y las bolsitas, porque la idea es tener una bonita presentación al entregar los aros. Y bueno, lo último es tomarle las fotitos, que siempre sea en un lugar iluminado, un fondo bonito y
a publicarlas en Instagram. Así que los dejamos invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Ya, ahora vamos a ver las reacciones al video. Esta pyme tiene una cuenta de Instagram. No tiene muchos seguidores, pero tuvo 225 visitas. Son 225 nuevas personas que conocieron este emprendimiento. Seamos un poquito pesimistas. Digamos, no, ya quizás 100 personas no más siguieron viendo el video. Aún así son 100 personas que no tenían idea de esta pyme, 100 personas que conocieron esta pyme. Y los comentarios, bueno, se agradecen siempre, darle me gusta a esos comentarios porque se valora que la gente interactúe con los videos, porque eso es lo importante. Nuevamente tenemos espacio para las preguntas que nos quieran hacer. Estaré atento a ver las manitos arriba y Camila va a estar atenta al chat. Sí, Cristóbal. Hay asistentes que quieren que repitamos cómo instalar o descargar TikTok. Ok, lo haremos mejor al tiro para que sea más fácil. Déjeme volver hacia la diapositiva. Correcto. Entonces, nuevamente, paso a paso, esta vez voy a ir más despacito. Perdón si es que hablo muy rápido, pero voy a ir ahora más despacito. Primer paso, como les dije, es abrir la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Si tienen un dispositivo Android, tienen que abrir Google Play. Y si es un dispositivo Apple o iOS, tiene que ser App Store. Tengo entendido que también hay otras tiendas de aplicaciones, pero lo principal es entrar a la App Store de su teléfono. Después de eso, hay que buscar la aplicación de TikTok. Preocúpense de que sea... es este nombre, es este logo. Buscan TikTok, ven el logo, le dan clic y le instalan. ¿Ya? Una vez se descarga y se instala, vamos a abrir la aplicación, ya sea desde dentro de la tienda o desde la página principal de nuestro teléfono. Una vez tengamos abierta la página, nos va a hacer elegir nuestros intereses. ¿Qué videos quiero ver? ¿Qué videos me interesan? ¿Qué cosas me gustan? Como les dije, yo elegí comedia, animales, deporte, fitness y salud. Hay un montón de categorías más, pero esto es lo principal. Elegimos los intereses, le damos a siguiente o a omitir si no queremos elegir ningún interés en particular. Y la aplicación nos va a dar el visto bueno para empezar. Y nos va a enseñar cómo funciona el ver videos, que es deslizar hacia arriba para ver un segundo video, dar clic en el corazón para dar like, dar clic en el icono de la persona para entrar a su perfil, y eso es básicamente lo más básico a la hora de descargar TikTok. Y vi que también me levantó la manito hace un rato alguien, pero ya no me aparece su manito levantada. Era... Ya bajó la manito, pero hay más preguntas en el chat, Cristóbal. Hay una que dice, ¿cuál es el tiempo recomendable de cada video de duración? Mira, Marcela, ¿cómo estás? Lo ideal es que sean cortos, porque cortos la gente siempre los termina de ver. Lo ideal, 30 segundos, máximo un minuto, es lo ideal. Y otra persona, Jennifer, dice... es una duda con la ficha de asistencia, si es alumna de tipo 2. Bueno, si usted estudia en la Universidad de Valparaíso, y si está tomando tipo 2, sí. Si no, si es de afuera, no, no se preocupe. De nada, Marcela. De nada, Jennifer. Sigo revisando la lista de participantes. Por favor, cualquier duda que puedan tener, es el momento de que contesten. Quiero decirles que esta evaluación les va a permitir a ustedes tener acceso a las constancias. Por lo tanto, ya sea que estudien en la universidad o no, llenen ese formulario porque nos va a permitir poder considerarlos para esta constancia. Hola, Camila. Hola.
Sabe que yo me equivoqué en el tema si era estudiante. Yo le puse sí porque yo creí que era el del taller del otro taller. Ya, no hay problema. No se Ya, así que por si preocupe. acaso era un no, no un sí, por favor. Disculpe. Vamos a Ya, estar no al tanto. tenía idea, me adelanté mucho. Ya. Es que hay veces que uno no alcanza, porque me ha pasado, he estado en clase en el otro taller y no alcanzo a hacer la ficha, entonces por eso yo lo hago antes, pero no es porque, No se ya, preocupe. por si No acaso. te preocupes. Ya, gracias. Bueno, De nada. seguimos revisando el chat, seguimos esperando a ver si es que tienen más preguntas por escrito. Otra pregunta. La leo. En el ejemplo del video anterior tenía música y voz en off. ¿Esto debe ser así siempre o se puede ir alternando? Aquí lo hice con voz en off porque voy a ser súper sincera, 100% sincera. En ese momento que estaba grabando había mucha bulla a mi alrededor y hablaba, pero se escuchaba horrible. Entonces opté por poner la musiquita bajita y grabar mi voz después. Así que eso va en ustedes. Ustedes lo deciden, qué es lo mejor para los videos. Creo que no hay más manitos levantadas. No, no hay más manitos y tampoco, y el chat creo que ya estaríamos listos con el chat, ¿cierto? De nada, Rodrigo. Y ah, aquí hay una promoción. Valentina Ferrer. Ah, quiere promocionar su Instagram para que vean en el chat y la sigan. Está. Sergio Torres levanta la mano. Sergio, te escuchamos. Sergio, ¿estás ahí? Hay dos Sergios. Creo que es la misma persona. ¿Me escucha, cierto? Se escucha, está silenciado. Ahora estás con micrófono, Sergio, te escuchamos. No, sigue estando con el micrófono Sigue estando, apagado claro. ahora, parece. Rosa también nos hace una Rosa, pregunta. levanto la mano. Rosa, vamos a aprovechar de hablar contigo primero. Sí, lo que pasa es que en mi caso yo tengo una cuenta de medicina alternativa y me gustaría, por ejemplo, yo desconozco totalmente lo que es la herramienta de TikTok, más me he enfocado en Instagram. Y me gustaría, por ejemplo, que a lo mejor pudieran ejemplificarlo, pero no con un video ya que estaba esto, que estaba súper bueno el de la chica que mencionaba el de los aritos y todo, pero el realmente el cómo se hace, dónde se van las herramientas, como para utilizarla, hacer como un checklist rápido de lo, como los pasos. Porque, por ejemplo, en mi caso me gustaría subir como un video con muchas fotos como de consejo y que la gente pudiera como apretar, así como elegir rápidamente y que le salga un consejo como del día, como una frase inspiradora o algo así. En este preciso momento exacto, el video que presentamos con anterioridad era donde detallaba para qué servía cada función. Yo tengo entendido que si es que lo que tú quieres hacer es una presentación de fotos, por así decirlo, si es que te entendí mal, por favor, corrígeme, es tú dentro de la pantalla, deja volver el video y pausarlo ahí para que se vea bien, dentro de la pantalla de creación de video. Ya. Tú puedes ir subiendo fotografías y después dentro de la Muy buenas a todos. misma aplicación, deja poner esto, mira. Acá donde dice cargar, por ejemplo, yo puedo cargar Ajá, muchas imágenes y después la misma aplicación me va a decir cómo las quiero disponer, en qué orden, de qué forma. A las mismas, tengo entendido que a las fotos también se les pueden añadir filtros. Efectos como tal, creo que no, pero filtros sí. La idea es que tú misma, a través de las herramientas básicas, vayas generando contenido. Si quieres subir un video, después dos fotos y después otro video subir y después grabarte, la aplicación te lo va a permitir. Te va a hacer como una especie de timeline en el cual tengo, por ejemplo, una foto, dos fotos, el video grabado de ahora, un video grabado de antes, una foto y que la música parta por acá en la mitad. Todo eso a la hora de ya empezar a añadir contenido, a grabar un video, a ponerle la canción, a subir una foto. Te va a permitir reorganizarlo como tú quieras.
La cosa es que, como tú decías, si son fotos, es a través del apartado de cargar. Está abajo, ya. ¿Y no hay una cantidad como limitada de fotos? ¿O sí igual? Tengo entendido que no, siempre y cuando no pases el límite de tiempo. Si quieres subir 100 fotos y las quieres poner 5 segundos cada una, no vas a poder. Pero si quieres poner 10 fotos y poner cada una un segundo, sí vas a poder porque está dentro del límite de los 3 minutos máximos que tiene la aplicación. Perfecto. Y ahí se daría porque mi idea era como en el fondo hacer como, no sé, como una baraja de naipes de fotos. Supongamos que cada foto tuviera como un contenido de una frase para el día. Uh-huh. Y que pasaran rápidamente y que la persona, como al presionar la pantalla, le salga al azar justo un mensaje. Entonces, en este caso yo tendría que cargar muchas fotos con una cantidad mínima de tiempo para que se dé este como abanico de fotografías. Exacto. ¿Verdad? Creo que entiendo qué quería hacer. Como esta cosa de que hace todo rápido y le pongo pausa y me quedo con esa. Sí, se puede hacer. De hecho, son videos que estuvieron muy de moda en TikTok hace un tiempo. Hace como un año, creo. Estuvieron bastante de moda, así que sí se puede hacer. Ya, y se sube muchas fotos nomás, no hay que hacer nada más, no hay que exacto, hacerlo. Ahí después tú le puedes añadir música o le puedes poner arriba un texto que diga pon pausa y la carta que te salga definirá tu semana, por ejemplo. Ajá. Eso perfecto. Se hace dentro de la presión, pero el tema de las fotos es subir, ver el tiempo y enviar. Ya, vamos a ver las escrituras. Sergio Torres, ¿ya puedes hablar? ¿O sigues teniendo problemas con el micrófono? Si no puedes hacer la pregunta por el chat. Si no puedes hacer la pregunta por el chat. Y también está Oriel Villalobos. Sí. Cuéntame. ¿Puedo hacer una consulta? Disculpa, Cristóbal. Sí, adelante. Y también está Oriel Villalobos. Cuéntame, Cristóbal, mira, yo tengo una consulta. Sí, hay unos videos, ¿ya? Donde para que tengas tú una idea a lo que yo me refiero, es muy probable que lo hayan visto varias personas que cuando dicen, por ejemplo, la otra estaba viendo unos casos de unos quintillizos, entonces decía lo que la gente pregunta siempre, entonces empiezan a enumerar todas las cosas y a responder abajo, o sea, preguntan arriba y las respuestas abajo, tan bien sincronizada. Y no sé cómo se aplica en el video esa escritura, que es como un recuadro que puede ser con un fondo blanco o de algún color específico, no lo sé. Pero no sé si me entiendes a lo que quiero llegar. Sí, ya te entiendo. Eso se llama, si no me equivoco, función de preguntas y respuestas. Eso es algo nuevo de TikTok. Tengo entendido que eso, mira, si no sabría responderte en este momento, si me das un par de minutos te lo puedo contestar, pero en este momento solamente sé que se llama preguntas y respuestas, y tú puedes dejar una pregunta en un video, entonces dejas la casilla de preguntas como si fuera una historia de Instagram, y tú después, con las respuestas que te van llegando, o sea, con las preguntas que te van llegando, tú las pegas en un video y respondes a través de video, que es lo que creo que me estabas tratando de decir. Sí, eso. ¿Me había quedado pegado yo o...? Parece que se había quedado pegado Ariel, estaba así en el micrófono. Y veamos de nuevo Sergio, si es que tiene una pregunta, pero parece que no puede hacerla. Sergio, si no puedes por voz, utiliza el chat y yo lo leo para contestarte. Eso, y también tengo acá en el chat otra pregunta de parte de Ismeray Gallegos. ¿Cómo puedo vender servicios a través de estas redes? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque uno puede considerar que es más sencillo vender un producto tangible dentro de publicidad, pero lo que yo te recomendaría personalmente es mostrar el proceso de tu servicio. Por ejemplo, si tienes una peluquería, que es un servicio, a la hora de publicitarlo, yo mostraría personalmente la llegada de los clientes, el proceso de espera, cómo los atiendo, y después el antes y el después. Como es un producto tangible, y no te puedes decir, por ejemplo, mira, yo vendo este teléfono, es tal marca, es de tal forma, lo que hay que mostrar a la hora de vender un servicio, así muy simple, es el proceso y la experiencia que se puede llevar una persona. Esa sería mi respuesta para ti.
Y don Sergio, al final vi que no escribió, así que creo que la pregunta ya la contesté de antes. No tenemos a nadie más con la manito arriba. Otra pregunta más que quisiera hacer yo con respecto a TikTok es, porque es súper entretenido TikTok, me encanta, además que se ven muchos videos que te enseñan, hay muchas personas que te dan, te dan consejos sobre diversas materias, etc. Otra consulta que a mí me gustaría hacer con respecto a los videos es porque yo he tratado de hacer algunos, pero me falta todavía la práctica y el conocimiento. Por ejemplo, un video donde tú desarrollas una actividad y cómo pegar las funciones. Por ejemplo, un video en que tú iniciaste una actividad y te demoró, no sé, por una hora, y cómo poder acortarlo, cómo poder resumirlo ya, para publicarlo. Eso, la forma de resumirlo es algo más personal, ya, pero eso... la idea es ir recortando el video. Yo tomo el video de una hora y como el video va a estar en mi teléfono, yo dentro de mi teléfono anteriormente edito el video y empiezo a seleccionar partes que quiero ocupar. Las voy recortando y después esas partes las utilizo para enviarlas a TikTok. No estoy 100% seguro si es que TikTok me permite recibir un video de por ejemplo, 30 minutos y recortarlo dentro de la aplicación para que me calce en el límite de 3 minutos. Pero lo que sí se puede hacer es que desde su teléfono o tablet o incluso desde un computador, yo tomo ese video, lo recorto, los trozos que quiero usar y esos trozos después los envío a TikTok. Espero que eso pueda contestar tu pregunta, Ariel. Parece, Cristóbal, de que si la persona cuenta con un iPhone, le es más fácil hacer todas estas cosas, tiene mayor herramientas el iPhone. Por ejemplo, yo, para ser honesta, yo tengo un Samsung S8. ¿Mm? Galaxy. Es bueno, pero me imagino yo de que deben de existir iPhone que son más completos y que te permiten hacer más versátil, más cosas en este tipo de aplicaciones? No, el tema del teléfono es netamente gusto personal. Yo fui usuario de Apple por 10 años. No, yo ahora que volví a Android me siento muy feliz. Es simplemente aprender a ocupar tu propio teléfono. Puede ser que hay personas que encuentran que el sistema operativo de iOS es más amigable. Hay gente que lo encuentra un poco tosco, que no se puede hacer mucho, que Android te da muchas más libertades, pero que es más complicado de usar. Es netamente gusto. El teléfono que sea va a poder servir para lo mismo. Lo único sí que puede cambiar es que, por ejemplo, si quiero grabar un video con mayor resolución, más HD, por así decirlo, puede hacer que un teléfono más nuevo, un Samsung de tope de línea, el nuevo iPhone o el nuevo Huawei, puedan ganarle solamente por un tema de calidad de cámara. Hola. Hola, ¿qué tal? Sergio. Mucho gusto. Soy Fanny. Fanny, hola, perdona. Quisiera hacer dos consultas puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una cantidad de seguidores en sus redes sociales, pero las personas lo están siguiendo por su personalidad, ¿cómo usted puede crear contenido para generar ingresos monetarios a nivel de sus redes sociales? Aquí, lastimosamente, no puedo compartir la pantalla, pero quisiera que me asesoren en ese tema. Y la segunda consulta sería, por ejemplo, a nivel de TikTok para una institución política. ¿Cómo puede, por ejemplo, llegar a tener seguidores una red social, por ejemplo, en TikTok, que es menos los requisitos para que la gente lo siga ahí? A ver, vamos a ir por partes. Tu primera pregunta es básicamente el tema de ser influencer a través de TikTok. Por ejemplo, hay páginas donde uno, después de cierta cantidad de seguidores, puede poner publicidad, como por ejemplo YouTube, que con aproximadamente creo que es la barrera de los 1000 suscriptores, te deja comenzar a poner publicidad en tus videos. En el caso de TikTok, TikTok como tal no te paga por publicidad a ti como usuario. Lo que uno hace como TikToker, cuando alcanza una cierta cantidad de visitas puntuales o de seguidores, uno va a conversar con las marcas. Uno ofrece, por ejemplo, oye, hola
Juan de Nivea, tengo 1 millón de seguidores, me ve un montón de gente, acá están las estadísticas, la mayoría son mujeres. Quería ver la posibilidad de yo promocionar productos tuyos a cambio de que me regales el producto o de que me pagues una comisión. Esa es la forma de generar dinero a través de sus perfiles de TikTok. Por eso los influencers ganan dinero con esto. Y respecto a la segunda pregunta, que es lo de cómo publicitar un perfil para un partido político o un grupo político, es de la misma forma que publicitaríamos el perfil para una empresa que vende manzanas. Es identificar qué le gusta a mi público objetivo, o en el caso de usted, su votante objetivo, como es algo político, y empezar a generar contenido para ese tipo de gente. Es algo así de sencillo. Camila, hay una pregunta en el chat de parte de Felo que te la voy a dejar a ti. Sí, y quería acotar algo a la primera pregunta que aclaraste. En TikTok existen los fondos de creadores. Para esto hay que tener una cuenta profesional y uno puede generar ingresos en cuanto a las visitas que tengan los videos. Un ejemplo es si usted tiene 1 millón de visitas, puede ganar aprox, por lo que hemos calculado, 100 mil pesos en el mes. Entonces, para esto hay que tener una cierta cantidad de seguidores, subir cierta cantidad de videos al día y el tema de las visitas. Y la otra, Camila, es para Felo, es la Felipe. Yo le respondí por interno, nos estaba preguntando respecto de cómo crear un QR. Y yo le envié un link de Monkey, que es un sitio súper fácil, y solamente lo que tiene que hacer es copiar la URL de aquel sitio, ¿cierto?, donde quiere generar este QR, insertarlo dentro de la barra donde el mismo sitio dice aquí inserte la URL, y se genera inmediatamente el código. Este Monkey, como aplicación para la generación de QR, permite incorporar incluso logos adentro del logo QR o colores. Es como bien, bien flexible, tiene hartas alternativas y está súper fácil, se descarga como JPG y luego se utiliza y se pega en los espacios donde lo requiera. Esa era la respuesta. Muchas gracias, profesora. Y quiero responder la pregunta de Rosa, que pregunta qué es tendencia en estos momentos en TikTok. Como es octubre, está súper en tendencia y yo creo que el 90% de los videos que se suben a diario ahora tienen relación a Halloween. Otra tendencia más. Hay sonidos que están en la página que les puse anteriormente, Talk World, que son unas canciones antiguas, están súper, súper en tendencia, y la gente las ocupa para todo, para hacer bailes, hacer retos, hacer challenge, esas son las que se están utilizando, y les recomiendo mucho que vayan a la página anterior que les había mostrado, porque ahí van a saber lo que está en tendencia. En otra pregunta. Giovanni, asumo que es, no, Virginia Santos tiene la pregunta de en caso de una organización que promociona cursos técnicos, ¿qué tipo de promoción puede generar? Camila, ¿quieres contestar tú? Tengo una idea. Yo, personalmente, haría videos mostrando de qué tratan estos cursos técnicos. Mostraría, tenemos este curso, haría un TikTok especialmente para un curso, haría otro con la otra temática, y así sucesivamente. Porque como no podemos, hay que ser creativos. Un poquito de creatividad es suficiente para subir los videos. Mostrando sus cursos, yo creo que perfectamente puede tener harto alcance. Fanny Mejía levantó la mano. Espero que enciendas tu micrófono y escuchemos tu pregunta. Bueno, Cristóbal, me quedó clara la parte de hacer un análisis de la gente que la sigue usted en sus redes sociales. Ahora, ¿cómo usted hace el análisis de sus redes sociales? ¿Lo hace en base a sus estadísticas? ¿Se fija cuánto es la mayoría de personas? ¿Qué cuál rango son las edades que lo están siguiendo? ¿O cómo hace usted esa medición en sus redes sociales? Porque de acuerdo a esa medición, se va a basar al contenido que usted va a hacer en sus redes sociales. Exacto. Mira, te puedo dar la respuesta como una persona que
en el caso mío que ocupa mucho Instagram, o te puedo dar la respuesta como ingeniero comercial. La respuesta como una persona que utiliza mucho Instagram o también TikTok puede ser, dentro de tu perfil, en editar perfil, ustedes pueden colocar, poner, cambiar a perfil de empresa, es en Instagram, y en TikTok creo que es perfil profesional. Y una vez cambien el perfil profesional, que lo que les pide generalmente es asociar un número telefónico o un correo electrónico para asegurarse que sea una persona real, eso les permite acceder a estadísticas. Por ejemplo, en Instagram o en Twitter yo puedo ver a qué hora la gente suele ver más mis posteos. En TikTok puedo ver cuál es el video que más tuvo explosión. Por ejemplo, puede ser que tenga uno con 100 millones de visitas y uno con 50 millones de visitas. El de 100 millones se demoró 2 años en conseguirla y el de 50 se demoró 1 mes. Todas esas estadísticas están dentro de tu perfil. Y eso lo puedes ver si es que tienes un perfil de empresa o profesional. Y es tan simple como les dije, editar perfil, en el apartado de perfiles, editar perfil y cambiar a perfil de empresa. Son 2 clics dentro del teléfono. Y como ingeniero comercial, ya eso es un tema de investigación de mercado, que eso requiere recursos, pueden ser semanas o meses donde yo me dedico a entrevistar personas, investigar, les pregunto qué les gusta, y así yo genero un público objetivo, pero eso ya es una respuesta así como muy, muy por encima. Más específico no quiero ser porque ponerme tanto por las ramas. Y Jennifer pregunta, en el área educativa, eso ya lo contestaste, lo del área educativa. No, Rodrigo, el perfil profesional no se paga. Lo único que haces es que apareces como empresa, o como, no sé, como blogger, como músico. Es darte la estadística extra de que es un perfil que lo usas de forma profesional para trabajar. Eso también es para estadísticas de TikTok. Cristóbal, ahora quería, aprovechando que estamos hablando del tema de la estadística, quería comentarles las estadísticas del video anterior del que hicimos nosotros y lo que les dicen. Por ejemplo, lo tengo aquí. Yo no pago por el TikTok Pro, me salen automáticamente, es gratis. Les dice el tiempo de reproducción total, o sea, todas las veces que han repetido el video, la media de tiempo de visualización, el tiempo que lo vieron, la audiencia alcanzada, quienes vieron el video completo, sale el porcentaje del video que apareció en Para Ti y las personas que me siguen que lo vieron, y hasta salen las visualizaciones por región. Es muy completo el tema de las estadísticas en TikTok, y gratis, que es lo mejor. Catherine Leiva levantó la mano, espero que enciendas tu micrófono y contestamos. Hola, Cristóbal, ¿me escucho bien? Sí, te escucho súper bien. Perfecto. Mira, quiero hacer una aclaración, porque efectivamente no se paga por cambiar de perfil privado o como una persona normal a empresa o a creador de contenido. Pero es súper importante decir que con la nueva ley de redes sociales, en que tú pagas un IVA por Netflix, Uber y otras cosas, entre ellas las aplicaciones de TikTok, si te haces empresa y no tienes iniciación de actividades, una vez al año te va a preguntar en algún momento si tú estás al día con tus impuestos. Por lo tanto, si tú no tienes una empresa legalizada ante el Servicio de Impuestos Internos, se pongan como creadores de contenido. En algún momento puede que le pregunten y ustedes ponen que sí, pero no les van a exigir papeles como si estuvieran constituidos como empresa, para que lo consideren. Entonces siempre, si no tienen iniciación de actividades, no están legalizados, creadores de contenido. Exacto. Recuerden que los creadores de contenido, las personas que reciben dinero trabajando en TikTok o en Instagram o en YouTube, pagan impuestos como cualquier empresa. Si ustedes no tienen su empresa constituida, tengan cuidado con la información que ponen. ¿Ya? Como nos acaba de recomendar, se me fue su nombre, creo que era Catherine. Sí, Catherine. Como Catherine nos acaba de recomendar, coloquen su perfil como creador de contenido. Es importante. Y si tienen perfil su empresa ya legalizada con actividades iniciadas, pongan que es un perfil de hace tranquilo. Aplicar en México, no estoy seguro de la legislación mexicana, Iván, en estos momentos. No sé cómo está el tema del impuesto a la empresa digital. No, no lo conocemos todavía.
Cristóbal, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Con las presentaciones? Creo que ya estaríamos en el límite de tiempo. Ajá. Creo que no tenemos más preguntas, así que estaríamos dando ya por finalizada la exposición. Pero antes de, quería invitar a Francisco, que lo veo por ahí. Entonces, Francisco, si estás por ahí. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Hola, para poder finalizar, bienvenido, como siempre, Francisco. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial para las personas que capacitaron hoy maravillosamente. Les estaba comentando por el chat a Leslie que realmente hicieron un gran papel, un tema muy interesante, además creo que bastante pedagógico y práctico. Un saludo muy especial a Camilo y a Camila y a Cristian. Y digamos que efectivamente lo que ha dicho Leslie es cierto, estamos desarrollando un trabajo por toda América Latina. Me da mucha alegría el poder ver que ustedes están haciendo lo propio en Chile, que están avanzando de una manera maravillosa. Y pues quería enviarles a todos un saludo muy especial. Por acá también está Carla, quien trabaja con nosotros desde el UAMED Internacional, específicamente en México. Y bueno, un saludo muy especial para todos los que tanto por México como por Chile están participando de este taller. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Solamente decirles que nos acompañan a partir del trabajo que tienen ustedes con América Latina, nos acompañan personas desde Honduras, Perú, México, Chile. Entonces, agradecer sencillamente la participación. Hicieron hartas preguntas, esperamos haberlas respondido y haber estado a la altura. Y recordarles que la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, si ustedes se inscriben y llenan el formulario de evaluación, van a poder participar esta vez en otro taller que será de Instagram Reels, que es de alguna manera la competencia del TikTok, que es la herramienta que tiene Instagram directamente también para la generación de videos y contenido entretenido. Así es que los dejamos a todos cordialmente invitados. No se olviden de responder el formulario, que no sé por ahí, si es que se lo pudieran enviar, lo agradecería, y decirles que ya hicimos la entrega de los primeros constancias de Instagram. Esta semana vamos a ponernos al día con el de Canva y ahora TikTok. Entonces, cerramos esta presentación. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, llenar el formulario que lo están viendo Catalina nuevamente por el chat, y de verdad, gracias a todos por su presencia aquí. Que tengan buen día. Muchas gracias. Luego. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias por su atención. Chao, chao. Muchas gracias.